Así es, buenas tardes. Desde la localidad de Engativá, epicentro de los enfrentamientos de las autoridades locales y la ciudadanía, a partir de las 4 de la tarde, dejando 8 policías heridos y 7 civiles. A continuación veremos más detalles de lo que ocurrió el miércoles 9 de septiembre. La intención de un grupo de ciudadanos era hacer una velatón en el lugar, pero más tarde todo se convirtió en un campo de batalla. Todo esto dejó a su paso destrozos en automóviles, motos de la policía que se encontraba en el lugar e incluso de algunos transeúntes, pues los ciudadanos que se encontraban tan iracundos optaban por prenderle fuego a estos medios de transporte, en modo, como decían ellos, de protesta y rechazo ante el asesinato de Javier Ordóñez. Buenas noches, Dios y Patria. Coronel Guillén Alexander Amaya Olmos, comandante operativo de Seguridad Ciudadana número 13. En la noche de hoy, pues hemos tenido una vandalización de muchos de nuestros CAI y tenemos policías heridos. Es algo lamentable, pero la policía está siempre firme. Nuestros hombres, aunque están cansados, mantienen su integridad, su bravura, su energía para hacer respetar los derechos de los ciudadanos. Llamamos a todos a la calma, al diálogo, a poder arreglar todos los conflictos de una manera razonable. Somos ciudadanos, somos personas igual que ustedes y los invitamos a dialogar antes que intentar una agresión. Después se presentaron bloqueos en calles cercanas y grupos de manifestantes grafitearon vehículos de la policía. Ciudadanos del sector llamaban a que se calmaran los ánimos y a llevar a cabo una protesta pacífica. Rechazamos lo sucedido esta madrugada en la localidad de Engativá, donde dos agentes de policía, bajo el uso desmedido de la fuerza y abusando de su autoridad, llevaron a la muerte a uno de nuestros ciudadanos. Exigimos cambios profundos en la policía como institución. No queremos más Dylan Cruz, no más Javier Ordóñez, no más George Floyd, como sucedió en Estados Unidos. Hacemos un llamado a las autoridades para que lleven esta investigación a fondo y se dé con los culpables. Pero además, también hacemos un llamado a la ciudadanía para que no profundicemos en actos de violencia. No genera paz ni tranquilidad a la familia de Javier lo que está sucediendo hoy en Bogotá y en el país. Creo que esta situación muestra un patrón sistemático de la fuerza pública, que asesina a población civil y cuando asesinan a la población civil salen después en los procesos a decir que fue un acto de servicio. Entonces yo me pregunto si asesinar a un civil es un acto de servicio, entonces eso significa que hay una política pública de un exterminio de la población civil de parte de la policía. Quiero enviar un saludo de condolencia a los familiares del señor Javier Ordóñez. Mi oración es que Dios les fortalezca y ponga paz en sus corazones. Respecto a los disturbios, vandalismos, bloqueo de vías, estos no son justificables. Hago un llamado a la tolerancia, al respeto, a la reconciliación y al perdón. Hacia las 11 de la noche, el sector comenzaba a recuperar la calma, mientras la policía y el ESMAD continuaban haciendo guardia junto a los destrozos del CAI. La verdad me siento un poco molesto, ya que como cualquier ciudadano ayer murió un vecino de nosotros. Es injusto saber que no podemos estar tranquilos al frente de nuestra casa, ni tomándonos una cerveza. O sea, es ilógico pensar que los que nos tienen que cuidar nos maltraten diariamente porque ayer fue Javier, hoy puede ser algún familiar de nosotros. Las opiniones de la ciudadanía en el transcurso del día no se hicieron esperar. Aquí se los presentamos. Conocía, muchachos, Así de sencillo. Entonces no tenían por qué conocía hacer también eso. a todos los policías que No tenían murieron por qué ayer. hacer eso. No tenían No, por qué uno hacer no eso. defiende, uno no dice que lo que hicieron no estuvo bien hecho. Es que no está bien hecho. Está Eso bien, es está bien. asesinato. ¡Ustedes voten! ¡Voten! ¡No! Después de todo lo ocurrido, las autoridades locales se encuentran en este momento haciendo un balance general de todos los daños y afectaciones que sufrió la localidad.
El día de ayer, lamentablemente, se presentaron los hechos vandálicos en nuestra jurisdicción, los cuales afectaron de los 13 CAIs que tenemos adscritos en nuestra estación, y con una pérdida total de 6 de estos CAIs, los cuales fueron completamente incinerados, grafitados y destruidos en todo su interior. También tuvimos la pérdida de 12 motocicletas, 2 vehículos, y asimismo lesionados tenemos 16 policías, de los cuales 4 se encuentran hospitalizados.